Muy buenas noches con todos los asistentes. Sean bienvenidos. El día de hoy tenemos el gusto de invitarles a este webinar que vamos a iniciar en breve. Les quiero dar unas recomendaciones, por favor, a fin de que podamos continuar con la transmisión adecuadamente. En el caso de que pierdan señal o pierdan audio, en la parte superior hay un botón rojo de reconectar, lo deben cliquear a fin de volver a reconectar. Recuerden que la transmisión está ligada a la calidad de su internet. Traten de conectarse de una red Wi-Fi estable para que no pierdan señal. Vamos a esperar un momentito más que terminen de ingresar todas las personas desde el aula virtual para iniciar con la conferencia. Con ustedes el doctor Fernando Aguinaga, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, y la doctora Johanna Sebo, conferencista de esta noche. Buenas noches y que sea un éxito. No tienes audio, Fernando. Doctora Aguinaga, por favor, si puede retirar sus audífonos a fin de poder escucharle, tal vez estamos haciendo alguna interferencia. Muchas gracias. El doctor Aguinaga se va a reconectar en un momentito más para poder iniciar. Gracias, doctora Acebo, y gracias a todos los participantes. Aló, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, buenas noches, en nombre de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, quiero darles la bienvenida a todos ustedes por haberse tomado el tiempo esta noche para conversar de un tema tan importante como es el uso de antibióticos en tiempos de esta pandemia. Para mí es un gusto ver los saludos que llegan en el chat de toda Latinoamérica. Hay gente de Bolivia, de México, de Venezuela, de Colombia, de Argentina, que se han conectado esta noche. Y sobre todo a la gente de Ecuador, que estamos oyendo y vamos a ver una presentación de nuestra amiga y colega, la doctora Johanna Sebo. Con Johanna, es la vicepresidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, es una médica infectóloga que ha trabajado y trabaja en varios hospitales, trabaja en el Hospital Metropolitano de Quito, el Hospital Solca Núcleo de Quito, Hospital de los Valles, Hospital Axis. Es profesora de la Cátedra de Infectología Pediátrica del posgrado de la Universidad Católica del Ecuador, de la Universidad Internacional del Ecuador, de la Universidad San Francisco en el área de cuidados intensivos. Es colaboradora de varios programas del Hospital San Jude y es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Para mí es un honor, Johanna, presentarte el día de hoy y te agradezco que hayas tomado tu tiempo para ya unirte a esta charla tan importante en estas épocas. Bienvenida. Muchas gracias. Creo que podemos empezar. Son las 7:03 y en este momento
tenemos 372 asistentes. Qué bueno que no los puedo ver porque si no estaría un poco nerviosa. Bueno, muchas gracias por darse su tiempo. Sé que ahora estamos saturados de webinars y realmente es importante saber que tienen este interés. Creo que el tema de uso racional de antibióticos es algo que no puede pasar de moda, ni siquiera en épocas de pandemia. Y hay que recordar que, si bien es cierto, ahora todos estamos enfocados en la pandemia porque, por obvias razones, también no tenemos que dejar de lado los problemas que han existido siempre y que pueden tener un rebrote y un contexto mucho mayor y tal vez mucho más grave, considerando que los pacientes en pandemia, muchos son hospitalizados, muchos tienen complicaciones durante la hospitalización y sabemos que el riesgo de infecciones asociadas a la atención de salud es de 5 hasta el 10%, lo que va a implicar que nosotros tenemos necesariamente que utilizar antibiótico-terapia y que tenemos que conocer muy bien la epidemiología de nuestros lugares de trabajo, de nuestras ciudades, de nuestros países, para tratar de ser lo más críticos y lo más precisos en este tipo de tratamientos. Entonces, yo puse esta diapositiva que me sugirió mi amiga Gisela Sánchez y me dice, ¿por qué racionamos tantas cosas y no tenemos el uso racional de antibióticos como una premisa? Y es real, tal vez porque pensamos que no nos va a pasar. Entonces, si tenemos racionamiento o uso racional del agua porque gastamos entre 80 y 120 litros de agua para bañarnos, entre 20 litros para lavarnos los dientes, y sabemos que vamos a tener riesgo de quedarnos sin agua, ya empezamos la racionalización del agua, ya empezamos el racionamiento de energía, que también es súper importante y que se han hecho muchos esfuerzos a nivel mundial para disminuir la energía. Entonces, también necesitamos tener una política de uso racional de antibióticos que viene promocionándose también mucho. Yo diría en los últimos 10 años ha sido algo que ha tenido mucho auge, porque sabemos que han habido brotes en los hospitales y esto nos ha dado una alerta, una alarma para que nosotros seamos un poco más proactivos en el uso racional de antibióticos. Entonces, ¿qué es importante para saber qué antibióticos usar? Nuestra epidemiología, ¿cuáles son los mecanismos básicos de resistencia? ¿Cuál es la resistencia global de los microorganismos? ¿Cómo influye eso en nuestras unidades de atención o nuestra comunidad? ¿Y cómo hacer una política, cómo producir o cómo generar o cómo fomentar una política de uso racional de antibióticos? Que es algo que de lo que se habla mucho, pero que necesita mucho tiempo. Entonces, los antibióticos significa antivida, son sustancias producidas igual por microorganismos que matan otros microorganismos o inhiben su desarrollo. Y tenemos que recordar que hay dos tipos de resistencia. Una intrínseca, que es la propiedad innata de la bacteria. Es decir, este Nitrofomonas maltophilia es resistente per se a meropenem. Entonces, meropenem no podemos utilizar nunca en este Nitrofomonas maltophilia o enterococo. Va a ser resistente a cefalosporinas de tercera generación. Eso es algo con lo que nace el microorganismo y nosotros, por más que queramos, no vamos a cambiar esa resistencia. Y es la que nosotros no podemos cambiar y que tenemos que saberla para de esa forma utilizar el antibiótico más adecuado. Y la adquirida es en la que nosotros formamos parte, en la que nosotros podemos influenciar por el abuso o el uso masivo de antibióticos en muchos aspectos y que lo que hacemos es presión selectiva eliminando las bacterias que son necesarias muchas veces o que no son necesarias pero que son sensibles, pero las eliminamos y de esta manera hacemos que sean más selectivas y que aparezcan otras bacterias que van a ser más agresivas y que no van a responder al uso rutinario de ciertos antibióticos que utilizamos con mucha más frecuencia. Entonces, ¿cuándo aparece esto? ¿Cuándo nosotros influenciamos? Cuando utilizamos indiscriminadamente ciertos desinfectantes o antisépticos, el uso amplio de antibióticos en agricultura, en ganadería, en pesca, ¿no? En avícolas. Y por último, el uso inadecuado de antibióticos, utilizamos antibióticos de pronto de muy amplio espectro o los dejamos demasiado tiempo o una vez que sabemos nuestro microorganismo, en vez de escalar ese antibiótico de amplio espectro, lo mantenemos. Entonces ahí nosotros influenciamos y hacemos esta presión selectiva. Entonces, la terapia antimicrobiana, que empezó a tener como una era moderna mayor a partir de 1936, y hay que acordarse que
más de 20 mil millones de dólares se gastan al año por los antibióticos y hasta 40% de los fármacos son utilizados en pacientes hospitalizados, incluso más. Entonces, siempre hay que pensar si nuestro paciente tiene infección y si esa infección es una urgencia o no es una urgencia. Y si esa urgencia requiere antibiótico terapia. Entonces, este algoritmo es muy sencillito. Entonces, yo primero digo, a ver, ¿es urgente que yo necesite utilizar antibióticos? Tengo que hacer mi diagnóstico diferencial. Así como ahora que tenemos procesos respiratorios o digestivos, a pesar de que sabemos que estamos en época intensa de pandemia, tenemos que hacer nuestro diagnóstico diferencial, no olvidarnos de eso, hacer un buen abordaje clínico, pues somos clínicos, ¿verdad? Y si este paciente, consideramos que sí es una urgencia infectológica, ¿no? Estamos hablando de pacientes inmunocomprometidos, pacientes que vienen con datos francos, clínicos y de laboratorio, pues tenemos que iniciar rápidamente antibiótico empírico y previo a esto hacer un abordaje de laboratorio. Si no es así, entonces nosotros tenemos que hacer una evaluación con más calma, documentar nuestra parte clínica y de laboratorio y dependiendo de que si yo considero que sí va a ser una infección bacteriana, pues tomar los estudios, iniciar el tratamiento antibiótico y en caso contrario, no. Esperar, hacer nuestro soporte de nuestro paciente y no utilizar antibióticos en primera instancia. Entonces me voy a ir un ratito a uno de los objetivos de la charla, que eran los mecanismos de resistencia, que son, a ver, estos no son tan fáciles de dilucidarlos con la clínica, primero porque pueden haber más de un mecanismo de resistencia de una bacteria hacia el antibiótico, y segundo porque eso implica un poco más de, no solamente hablar de la clínica, sino también de saber la microbiología y saber cuáles son los genes de resistencia de los microorganismos. Pero para que tengan una idea, estos cuatro mecanismos son los más predominantes o como los que se explican de mejor manera. La primera es la capacidad que tiene la bacteria de producir acetatos, fosfatasas, acetilación y alterar la estructura del antibiótico y impedir que el antibiótico funcione. La segunda es que la bacteria tiene la capacidad de mandar o de expulsar el antibiótico por estas bombas de expulsión. La tercera es actúa sobre las proteínas o las porinas de la membrana, impide la entrada del antibiótico. Y la última, que es tal vez la que conocemos más, que es la alteración del sitio de acción. Por ejemplo, las bacterias productoras de beta-lactamasa actúan sobre el anillo beta-lactámico del antibiótico, lo destruyen e impiden que este puede realizar su acción. Esta es otra cosa importante que ya todos lo conocen, cada vez tenemos más conocimiento de las carbapenemasas o las bacterias productoras de carbapenemasas, que son las que van a actuar y que van a impedir que los carbapenémicos, que son los antibióticos top que tenemos, pues puedan realizar su acción. Y ustedes pueden ver en la parte de abajo, son los genes que están relacionados con estas carbapenemasas. Y fíjense, las bacterias que están, la mayoría, todas son gram negativos, fíjense. Todas, creo, de hecho. Y entonces tenemos Pseudomonas aeruginosa multiresistente, Acinetobacter baumannii pan resistente, Klebsiella pneumoniae, productora de carbapenemasas. Entonces son infecciones muy severas que tenemos que tenerlas en la cabeza y tenemos que nosotros también identificar, lograr hacer esta diferenciación genética para saber cómo está nuestra epidemiología. Este es una diapositiva que me gusta porque acordarnos que Staphylococcus aureus sigue siendo una bacteria muy agresiva. Este es solamente un ejemplo de uno de los mecanismos de resistencia o una de las agresividades de Staphylococcus cuando actúa sobre la proteína penicilínica, el 2A, y que va a ser por este gen que se llama MECA, resistencia a todos los beta-lactámicos, y entonces hace que sea una super resistencia a Staphylococcus aureus y siempre hay que pensarla. Y además de producción de toxinas o de proteínas como la pantomalentín, que se encuentra más en la comunidad y que puede hacer enfermedades súper graves, súper bacterias o súper estafilococos, que pueden ser muy agresivos con los pacientes y que no necesariamente son hospitalarios, sino son de la comunidad. Entonces, de forma alarmante ha aumentado la resistencia, hasta 60% de infecciones asociadas a la atención de salud son producidas por patógenos multiresistentes, y por eso es muy importante. ¿Por qué? Porque va a aumentar la mortalidad, porque va a aumentar la morbilidad y obviamente los costos relacionados a la atención de salud.
Hasta el 45% de los pacientes reciben antibiótico durante su ingreso hospitalario y por lo menos el 60% de los pacientes reciben al menos una dosis de antibiótico en la hospitalización. O sea, los antibióticos, nos encantan los antibióticos y los utilizamos mucho. Entonces, aquí voy a hablar un poquito de los porcentajes. Fíjense, la resistencia a Staphylococcus aureus, 25% de Staphylococcus aureus es resistente a oxacilina, y lo más preocupante es esto, que está desde el 2013, que es el primer reporte de estafilococo pancoresistente en Latinoamérica, que fue dado, declarado en Brasil. No tenemos afortunadamente ningún reporte hasta ahora en Ecuador, pero sabemos que es un peligro latente. No hay una resistencia importante al linezolid, que como saben es otra droga de elección, y tampoco enterococo, eso es bueno, pero eso significa que tenemos que guardar ese linezolid y tenerlo ahí y utilizarlo solo cuando es estrictamente necesario. Enterococo faecium sabemos que es resistente, puede tener resistencia hasta 50% a vancomicina, ampicilina, incluso a daptomicina. Entonces hay que pensar en los nuevos antibióticos que van apareciendo, en las sinergias que se van apareciendo, como los que están en la diapositiva, la ceftaroline, la dalbavancina. Entonces, estos de aquí tendríamos que necesitarlos en algún momento. Afortunadamente, hasta ahora creo que no, pero es una cosa que sabemos que en un futuro cercano lo vamos a utilizar. Recordar que hasta el 30% de nuestra nariz está colonizada por Staphylococcus aureus, y de ese 30%, 2% va a ser por Staphylococcus aureus meticilino resistente, sobre todo asociada a personas que trabajan en el área de salud. Entonces, Staphylococcus aureus está muy difundido. Y lo otro es las cepas BLE, que antes eran un hallazgo fortuito, pero ahora sabemos que tenemos mucha beta-lactamasa de espectro extendido, sobre todo Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae también, sobre todo en hospitales. Y fíjense que más del 20% de las infecciones asociadas a la atención de salud van a ser por patógenos resistentes, y eso nos va a obligar a utilizar otras terapias, terapias combinadas y terapias muchas veces que vamos a tener que utilizar antibióticos antiguos y que ahora han tomado un nuevo protagonismo, como por ejemplo colistina. Pero eso no significa que estos antibióticos tampoco van a ser la panacea, sino que fíjense, ya en mayo del 2016 se encontró este gen MCR1 que indicaba que había resistencia a colistina por pseudomonas aeruginosa, que puede ser muy agresiva, y que tenía resistencia, fíjense, a micacina, a carbapenémicos como imipenem, menos a meropenem, porque tienen ellos, en cambio, otro mecanismo de resistencia que los hace diferentes, y eso sería una ventaja, pero ya hay resistencia a colistina, entonces también tenemos que recordar eso. Luego, quise ver cómo estaban nuestras resistencias en América del Sur, porque la mayoría de los reportes que tenemos son de Estados Unidos o de Inglaterra, un poco de España también, que ellos hacen bastante, publican bastante. Y América Latina, sí, pero no tanto. Pero fíjense, en América del Sur las prevalencias son heterogéneas porque no tenemos un sistema unificado, todavía nos falta un poco de vigilancia activa. Pero la presencia de cepas BLE, hasta el 50% de E. coli, y esto está relacionado con bases moleculares, como ven en la diapositiva, genes que codifican cepas BLE o clonas epidémicas que nosotros tenemos que ir identificando para poder tener una mejor respuesta. Esta es una diapositiva vieja, fíjense, de 2009, pero dije, bueno, ¿qué pasó en 2009, donde ya habíamos hecho una revisión de resistencia, y qué está pasando ahora 10 años después? Porque todavía 2020, además que ha sido tan diferente, entonces no tenemos todavía mucho de eso, pero fíjense, esas resistencias, E. coli resistente, 70%, más de 70% ampicilina, estafilococo, como que se mantiene ahí entre 25 y 30%, Klebsiella, resistencia a cefalosporina de tercera generación, más del 60%, Enterobacter, más del 60%, Acinetobacter baumannii, más del 60% resistente a trimetoprim sulfametoxazol, que es la droga de elección. Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter resistentes a ciprofloxacina, que es un súper buen medicamento, pero que lamentablemente estamos teniendo mucha resistencia. Entonces dije, voy a comparar esto del 2009 con este último reporte, que es el 2018, que es de aquí de Ecuador mismo,
Y aquí está una tablita donde podemos ir viendo, sobre todo, fíjense, en 2010 ya empezamos ya nosotros a tener ya un mejor registro de cuáles eran las cepas resistentes hasta el 2017, donde han salido igual Klebsiella pneumoniae, súper importante, hay que tenerla siempre presente, y esta Rotella, que fue un brote que afortunadamente se controló y no llegó a mayores, pero este más o menos ha sido el crecimiento 2010, 2014, 2015, 16 y 17, en el último reporte. Y estas son unas diapositivas que quiero que vean muy visualmente, resistencia a Staphylococcus aureus, fíjense la barra celestita es penicilina, la naranja es cefalosporinas de primera generación, cefazolina, la gris gentamicina o aminoglucósidos, la amarilla ciprofloxacina y esta azulita más intensa, vancomicina. Entonces, como habíamos hablado, mucha resistencia a penicilina, los meticilinos resistentes, afortunadamente todavía vancomicina bien, pero fíjense esta barra azul en 2017, al final muy elevada. Luego esta es en los resistencias a clindamicina de los hospitalarios, clindamicina es la barra gris y es súper buena y lo utilizamos mucho, pero fíjense cómo está aumentando esto hasta 25% en 2014, 2017 en teoría menos del 20%, pero esto hay que tomarlo un poco con pinzas. Y luego igual a oxacilina es la barra gris, fíjense, más de 40%, 2017 aparentemente algo mejor. Esta es ya Escherichia coli, resistencia a cefalosporinas hospitalaria, estamos hablando de E. coli hospitalaria. El primer grupo es ceftazidima, el segundo grupo ceftriaxona, el tercer grupo cefotaxima y el último grupo cefepime, que como sabemos también es un súper buen medicamento que utilizamos, pero fíjense las barras, aparentemente mejor para cefepime, pero aún así casi 30%, casi 30%, o sea, muy alto. Luego, resistencia a carbapenémicos, esto se ha ido bien, todavía tenemos muy baja resistencia en 2014, fíjense, luego alta. Luego otras, estas son E. coli comunitarias, no, esto es buena, por ejemplo, vemos el primer grupo es 2014, segundo grupo 15 es por año, 16 y 17, y las barras, celeste amikacina, luego quinolonas, luego sulfas, las osumicinas y las nitrofurantoínas, que esas, porque por supuesto no usamos tan desmedidamente, entonces fíjense que todavía hay una baja resistencia. Este es Klebsiella pneumoniae, sabemos que Klebsiella pneumoniae es súper, la hospitalaria es súper resistente, siempre tenemos que tener cuidado. Fíjense, en todos los años, 14, 15, 16, 17, igual, muy altas, a pesar de que la tendencia aparentemente en el 2017 es menor. Entonces, recordar que los reservorios de cepas BLE, que son la que está más difundida a nivel mundial, son diversos, justamente esto que hablábamos del uso indiscriminado de antibióticos en animales de granja, en pollos, en pavos, en peces, ciertos reservorios ambientales también van a contribuir a que tengamos una mayor frecuencia o presencia de estas BLE. Otros factores de riesgo son los que están mencionados aquí, pacientes que tienen catéteres venosos centrales, todos los pacientes invadidos, cirugías abdominales, tratamientos antibióticos previos, colonizaciones previas por haber estado hospitalizado o por haber recibido antibióticos por alguna razón por mucho tiempo o por corto tiempo, pero aún así que pueden predisponer a la colonización. Estancias hospitalarias prolongadas o ventilación mecánica y cualquier enfermedad grave. Entonces vamos a hablar un poco de esto que siempre es un tema de conversación, que son las infecciones de vías urinarias producidas por beta-lactamasas espectro extendido o BLEs. Y fíjense que esto está muy difundido y a veces tenemos que tener muy claro cuando esto de aquí solamente es una colonización o es una contaminación, o es una infección. Recordar que siempre estas bacterias son agresivas, y no un paciente que tiene una infección de vías urinarias por una cepa BLE, o una infección por una cepa BLE, no puede estar como si nada, sin fiebre, sin dolor, sin síntomas, eso no puede ser, tenemos que saber diferenciar, y eso es bien importante. Entonces,
pueden causar infección sintomática y es una alerta para saber que ese paciente se nos puede complicar, sí, ¿no? Por eso es importante nosotros saber que nuestro paciente está colonizado, porque es una alerta, es decir, bueno, en este momento no tiene infección activa, sí puede tener una infección activa y por eso tenemos que tomar las medidas de higiene, las medidas de aseo, las medidas de educación vesical para que ese paciente no llegue a tener una infección o saber el antecedente del paciente de si tiene o no tiene una alteración anatómica previa, una cirugía previa que nos haga pensar en que tal vez sí tiene una infección. Entonces, recordar que la mayoría lo que causan es cistitis y eso no significa que necesite un tratamiento o no significa que necesite un tratamiento menos prolongado, o sea, tiene que ser algo muy puntual, ¿sí? Y que sí son una alerta porque hasta el 15% pueden producir bacteremia si es que el paciente tiene una infección. El resto dice son causantes de bacteriuria asintomática y no se deben tratar. Y para esto me voy a ir a este artículo que me pareció interesante. Es una revisión de casi 200 pacientes, 180 pacientes, niños que acudieron a urgencia aparentemente con alguna molestia urinaria donde se les hizo celestamisol y se investigó después qué pasó, si se hizo el diagnóstico adecuado, cuál fue el tratamiento que utilizaron, cómo fue la evolución de estos pacientes. Y fíjense que solo el 30% de los pacientes fueron diagnosticados adecuadamente. El resto no tomaron si fue una muestra tomada de chorro medio, sabemos que tiene que ser un solo germen y tiene que ser más de 100.000 unidades formadoras de colonia, porque sabemos que la muestra tomada por bolsa recolectora tiene un falso positivo hasta del 70%. Entonces, es muy importante primerito saber las definiciones. Y segundo, algo bueno que se aisló es que Escherichia coli igual sigue siendo el microorganismo más aislado, afortunadamente, y en este caso, en este estudio, más del la sensibilidad que tuvo generalmente a los medicamentos que ellos usan como nitrofuratoína fue muy buena, fue una E. coli muy sensible, o sea que no tenemos que utilizar los super antibióticos para tratar estos microorganismos, siempre y cuando se haya estudiado la veterinaria, siempre y cuando sabemos que este paciente no tiene otros factores de riesgo, porque tenemos que individualizar a los pacientes. Bacteriuria asintomática, este solamente es un resumen de varias cosas. ¿Cuándo se debe tratar? Niños malnutridos. O sea, somos pediatras, entonces tenemos que hacer un buen análisis de cuándo es desnutrición y percentilar a nuestro paciente y saber si ese paciente tiene una desnutrición importante y necesitamos pensar que este paciente nos va a hacer sepsis de foco urinario si es que tiene una bacteriuria y tiene un riesgo. Infecciones urinarias recurrentes. Entonces yo digo, este paciente es una bacteriuria asintomática, no lo voy a tratar, pero ¿qué pasa? Regresa otra vez con fiebre, regresa otra vez con síntomas urinarios. Esto es muy recurrente, entonces yo tengo que, obviamente, investigar mi vía urinaria y en ese caso decidir si necesito tratar. Y otra cosa importante es en estos pacientes colonizados, por BLE, sobre todo, tenemos que tratar de evitar el uso de cefalosporinas. Si tenemos, por ejemplo, infecciones respiratorias, es preferible utilizar macrólidos en estos pacientes. Procedimientos invasivos. Yo tengo un paciente que está colonizado. Y sé que está colonizado y mi paciente está perfecto y yo necesito investigar esa vía urinaria porque para yo estar tranquilo y decir esta es una bacteriuria asintomática, tengo que hacer mi abordaje diagnóstico y descartar que no haya una alteración anatómica para decir, ¿sabe qué? Todo está bien, su retrografía, su correnal, su urodinamia está bien, entonces, nada, esperar, hidratar, aseo genital, todo lo que ustedes ya saben mejor que yo, y entonces de esa forma dice, no le vamos a dar tratamiento. Pero si ese paciente está colonizado y yo necesito investigar la vía urinaria, debo ingresarle, debo darle profilaxis antibiótica antes de hacer algún procedimiento invasivo como la uretrocistografía. Vejiga neurogénica, solamente si hay reflujo vesicoureteral o tenemos ya algún dato de urodinamia de mucha alteración de la vejiga, una vejiga muy pequeña que sabemos que contribuye a un reflujo, entonces en ese caso sí se debe tratar. Los pacientes neurológicos en general con vejiga neurogénica obviamente no se debe tratar, ellos siempre van a estar colonizados, excepto que hayamos investigado la vía urinaria y encontremos esto. Trasplante renal, esto incluso está en la última revisión de ITSA, que es la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, en donde dice que sí se puede dar tratamiento
pero está en discusión si ya no son 6 meses, sino más bien menos tiempo de dar tratamiento a estos pacientes post-trasplante renal. Y el embarazo en el tercer trimestre también debe ser tratado. Entonces, voy a entrar ahora a otro tipo de tratamiento antibiótico, las infecciones neumocócicas, que sabemos que el neumococo sigue siendo uno de los microorganismos más diversos que pueden causar un montón de enfermedades, como pueden ver en esta diapositiva, y que causa, según el PIMBOK, que es del 2019, más de 400.000 hospitalizaciones al año en Estados Unidos, hasta el 36% de neumonías adultas, con letalidad de 5% a 7%, fíjense, y en bacteremia neumocócica, sobre todo en edad avanzada, pero obviamente también en niños, tenemos más de 12.000 casos de bacteremia sin neumonía cada año. Estos son los casos antes del uso de la vacuna neumocócica, y fíjense qué pasó con neumococo, 50% portadores sanos. Éramos menos portadores de neumococo, de hecho los niños que no van a guarderías tienen más o menos entre un 10 a 15% son 10 a 15% portadores de neumococo versus los niños que van a guardería, que pueden ser hasta el 60% portadores asintomáticos. Hay 93 serotipos y esto es un poco lo que va pasando dependiendo de la vacuna que utilicemos, ¿verdad? Entonces empiezan a haber serotipos que sobresalen y que generalmente ya con el tiempo ya no van a estar contenidos en la vacuna, porque estas bacterias tienen esta capacidad de ir evolucionando también y de irse potenciando ciertos serotipos, como el serotipo 19A, que últimamente se habla mucho y que es responsable de la mayoría de las multiresistencias. Fíjense, hasta el 53% fue resistente a penicilina en casos de meningitis y hasta 14% en los casos de no meningitis. Y esta es una de los serotipos que ha mostrado más resistencia y más preocupación. Fíjense, este es un reporte de este estudio que se llama SIREVA-2, que es un sistema de red de vigilancia de agentes responsables de neumonías y meningitis de Latinoamérica. Este es el último reporte del 2016. Fíjense, niños menores de 5 años, serotipos 19A y 24F más predominantes. Niños mayores de 5 años, serotipos igual 19A, 6B, 14, 7C. Estos son los que están más o menos que uno tiene que ir vigilando qué es lo que pasa para saber que nuestros pacientes puedan tener una mejor respuesta a la administración de la vacuna. Y fíjense la sensibilidad a penicilina de neumococo en el cuadro de arriba, súper buena, 100% de sensibilidad en meningitis, eso es muy bueno, pero en no meningitis, fíjense, menores de 5 años, solo sensibilidad 46%, y en gente mayor de 5 años, 87%. Fíjense acá, susceptibilidad de acuerdo al serotipo, miren esa sensibilidad bajita, 28-50%, ¿no? Y fíjense acá, susceptibilidad a diferentes antimicrobianos por grupo de edad, ceftriaxona en no meningitis, o sea, enfermedad neumocócica invasiva, de chiquitines, menores de 6 años, 28-50%. Entonces, este reporte es libre. Pueden entrar y revisarlo y hay que irlo viendo así como con detalle, porque a veces uno como que hace un poco de confusión entre el serotipo y la sensibilidad y la resistencia. Entonces, en realidad deberíamos acostumbrarnos a decir más la sensibilidad, que es lo que nos dice, sí, podemos utilizar esto, pero la mayoría de los reportes más bien están dados en resistencia. Esta es una diapositiva bien interesante, si se fijan arriba en la parte superior derecha, es del 2013 al 2019, y es el reporte de meningococo. Fíjense, meningococo, no tuvimos ningún reporte de meningococo 2014, 2015 y 2016. En 2017, viendo la columna de la izquierda, ¿verdad? En 2017 ya tuvimos un reporte, paciente mayor, 50-65 años. En 2018 otro reporte, ya un paciente como más joven. 2019, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este corte es más o menos hasta el primer semestre del 2019. Terminando el 2019 se tuvieron 3 pacientes más, o sea, en total en el 2019 hemos tenido 9 casos de meningococo. Y esto no es para asustarles, sino es para saber que yo pienso dos cosas. Primero, que estamos mejorando nuestro diagnóstico diferencial y nuestro diagnóstico definitivo. Y segundo, que
somos bueno, todo el mundo ya es, entra y sale mucha gente, y entonces tenemos más posibilidades de toparnos con estos microorganismos. No, los serotipos que se encontraron, como pueden ver en su lado derecho, fueron B y C. Uno de esos está contenido en la vacuna, que sabemos nosotros que podemos aplicar, el otro no. Es bien complicado tener vacunas para el grupo B en conjunto para tratar de cubrir todos los serotipos, ¿verdad? A pesar de esto, tenemos una tasa muy bajita, esta tasa que ustedes ven abajo en rojo, 0.03 por 100.000 habitantes al año. Eso nos hace un país aún de baja incidencia para meningococo, y la recomendación no es vacunar a toda la población masivamente, pero creo que esto es una alerta que nos pone a nosotros a decir, atención, tenemos que estar más pendientes, tenemos que ver cómo afrontar esto y si tenemos que vacunar o no a nuestros niños. Este es un artículo del 2018 de la Sociedad Mexicana de Infectología Pediátrica, que habla sobre el impacto que tiene la carga de disminución de enfermedad neumocócica por la vacunación, que es algo indiscutible, ¿verdad? Y entonces, fíjense el cambio que hay de la barra celeste con el gris. O sea, es algo que no se puede negar, aunque las vacunas son creadas para evitar sobre todo las enfermedades invasivas, neumococo, sobre todo la enfermedad neumocócica invasiva, la bacteremia y la meningitis, pero tiene otra incidencia también sobre neumonía, sobre otitis media aguda, aunque no es el impacto mayor, pero sí es súper importante. La resistencia global es poquita, del estreptococo neumonía 2.8. Aquí en este artículo nuevamente habla de estos serotipos 19A y 19F con el mayor nivel de resistencia. Una disminución aparente a macrólidos, que es bueno, en niños menores de 5 años en los últimos años de lo que se tiene este reporte. Este es un cuadrito comparativo, ustedes se fijan, el primero que dice 2000 al 2008 y el otro 2009 al 2012, del neumococo 19A en la era pre y post vacunal, solamente de PCV7, o sea, de vacuna de neumococo de 7 serotipos. Fíjense cómo mejoró, de 85% en los porcentajes que vemos a 37% versus igual en cefalosporinas de tercera generación de 82 a 34, ¿no? Y de vancomicina, afortunadamente 100%, y por eso tenemos que asociarlas en ciertas enfermedades que sospechamos neumococo como infecciones del sistema nervioso central. Esta es una diapositiva de Perú, que la pongo aquí a colación porque creo que Perú, Colombia, nuestros países vecinos, tenemos muchas similitudes en muchas cosas. Fíjense estas resistencias a penicilina en varios sitios de Perú. Cotrimoxazol es la barra negra, penicilina es la que le sigue, un gris más clarito, y luego siguen tetraciclinas, que afortunadamente en niños no usamos tanto, ¿verdad? No, salvo ciertas cosas muy puntuales, muy, muy, muy puntuales. Azitromicina. Y eso básicamente creo en esta. Hay cloranfenicol, que es la última barra chiquita, que obvio sí hay mucha sensibilidad, pero sabemos que cloranfenicol pues no se debe utilizar, sino salvo alguna situación emergente, y tiene muchos efectos secundarios. Y estas son dos diapositivas de neumonía de la comunidad que he traído aquí a colación porque pienso que saber siempre nuestros agentes etiológicos más frecuentes de acuerdo a la edad, eso nos va a permitir dar un mejor tratamiento, y sobre todo para recordar que no ha habido cambios significativos en el tratamiento. Si se ponen del lado derecho de la diapositiva, amoxicilina sigue siendo la droga de elección, amoxiclavulánico sigue siendo también la droga de elección, lo podemos utilizar, y ya sabemos que existen ciertas condiciones en las que vamos a utilizar no amoxicilina sola, sino combinada, como todo esto que hablamos de la colonización de neumococo, de pacientes que ya han recibido previamente amoxicilina sola y necesitamos una combinación. Y la otra es también el uso de azitromicina, pero siempre haciendo un diagnóstico diferencial clínico, recordando que la mayoría de las infecciones pueden ser virales, y también haciendo un diagnóstico diferencial de las neumonías de la comunidad, que también pueden ser
muchas de ellas virales. Traje la colación de azitromicina. Creo que azitromicina es una súper buena droga. Creo que tiene indicaciones específicas y usos muy importantes desde el punto de vista respiratorio. Ahora se entró otra vez mucho azitromicina para tratar la enfermedad de COVID-19 con o sin hidroxicloroquina. Hay varios estudios en donde dicen que finalmente no ha tenido una coadyuvancia muy importante, pero lo que sí quiero que sepan es que hay resistencia a azitromicina, mucha resistencia, fíjense, hasta 32% de resistencia. En el 2016, en la Academia Española, la Asociación Española de Pediatría, en su último reporte del 2017, dice que ha tenido hasta 25%, que igual sigue siendo muy alto, aunque es menor que antes, ¿no? Y este es un estudio canadiense en donde hablan que ellos encontraron hasta una resistencia de 36%. Entonces, seleccionemos azitromicina. Azitromicina, como digo, es una muy buena droga. Ahora que estamos en época de COVID, si sospechamos COVID, no demos azitromicina, por favor. Veamos bien nuestro paciente, analicemos bien nuestro paciente, hagamos el diagnóstico de nuestro paciente y luego de eso vemos si necesitamos o no. Estos son los efectos secundarios que puede tener la azitromicina en nosotros: corazón, que es de los más representativos en este momento, pero también hígado y vías biliares, también auditivo y vestibular, también gastrointestinales, también de piel, también neurológicos, también linfáticos, también renales. Entonces, no olvidarnos de esto. Este es uno de los estudios, de los tantos estudios que ustedes deben haber leído mucho. Fíjense que está indicado que la coadministración de azitromicina aumenta el intervalo QT y por esa razón nosotros tenemos que individualizar nuestros pacientes. Y si es necesario, el beneficio es mayor, lo usamos, porque por eso estamos, ¿verdad? Pero si no, esperemos un poco, analicemos bien, individualicemos nuestros pacientes y decidamos la utilización o no. Este es el último consenso multidisciplinario que acaba de salir recién, hace menos de una semana. Esto se está actualizando cada 15 días. Yo creo que se está haciendo una súper buena revisión de la literatura. Aquí se habla de que no tenemos el uso rutinario, utilizar rutinariamente antibióticos en enfermedad por COVID, excepto que tengamos la posibilidad de una sobreinfección bacteriana, y eso tiene que ser valorado clínicamente, radiológicamente y con exámenes de laboratorio para poder tener una recomendación fuertemente a favor. Aquí solo creo que son unas pocas diapositivas de profilaxis quirúrgica que estuve revisando. Fíjense que la tasa de infección de sitio quirúrgico máximo debe ser hasta 3%. Sí, y si se extiende, pues es bien complicado, no solo por los costos, sino por el tiempo de hospitalización y la comorbilidad. Es una buena práctica clínica el bañar a los pacientes antes de la cirugía. No hay una recomendación final sobre el uso de los paños impregnados con clorhexidina, excepto en pacientes que sabemos que están colonizados por bleo para recoger apenémicos, pero en cirugías generales no. La mupirocina tópica debemos utilizarlo, y esto nos olvidamos, esto creo que es un mea culpa, si nos olvidamos de hacer, de descolonizar a los pacientes utilizando mupirocina tópica, que es muy importante, sobre todo para cirugías torácicas u ortopédicas, debemos recordarlo. Es una buena práctica clínica. El momento óptimo de la profilaxis, hicieron varios estudios a los 30 minutos, a los 60 minutos, a los 120 minutos, no se encontró una diferencia estadísticamente significativa. Lo que sí sabes que tiene que ser por lo menos 30 minutos antes, eso es lo ideal. Estas son todas las guías que se revisaron en este estudio, que son guías fuertes de criterio. Y aquí solamente para que vean en la columna de en medio, fíjense que todas, casi todas, no todas, pero casi todas, como digo, siempre hay que individualizar al paciente y ver varias connotaciones, ¿verdad? Pero fíjense, casi todas, la cefazolina o la cefalosporina de primera generación sigue siendo la droga de elección para profilaxis antibiótica en un montón de procedimientos. Igual acá, fíjense, en la columna de en medio. Entonces, el uso de antibióticos
¿Predispone a la colonización de Blair? Sí, sobre todo el uso indiscriminado de cefalosporinas de tercera generación, eso está demostrado. El uso también de ciertos carbapenémicos, que a veces también los utilizamos. Hay ciertas condiciones específicas en las que sí debemos utilizar, por ejemplo, el tapenén, cirugías de colon, sobre todo cáncer, pero, como digo, tenemos que individualizar nuestros pacientes. Y luego les voy a hablar de esto que creo que tenemos que instaurarlo, que es difícil porque es una situación, un programa que demanda mucho tiempo, pero creo que al final da muchas satisfacciones. El programa de optimización de antibióticos tiene como beneficios, fíjense, reducir hasta el 50% del uso de antimicrobianos. Eso implica reducir costos, reducir efectos adversos a las drogas, reducir infecciones por Clostridium difficile, que hace 10 años la colonización de Clostridium difficile era máximo hasta el 6%, ahora la colonización de Clostridium difficile es hasta el 30%. Entonces son cosas que vamos aumentando y que yo creo que ya es tiempo de tomar un pare y decir, bueno, a ver, mejoremos esto. Reducción de infecciones asociadas a la atención de salud y, por supuesto, reducción de resistencia antimicrobiana. Esto solamente es uno de los ejemplos de los tantos artículos que hay sobre creaciones o promociones de los programas de control de antibióticos o de optimización de antibióticos. Todo el uso inadecuado va a hacer que haya pacientes más complicados, a tener espectros demasiado limitados, a que tengamos que utilizar otros medicamentos como antifúngicos, a que la duración del tratamiento, si es muy corta o muy larga, influye también mucho en eso. Entonces, todas estas cosas hay que tomarlas en consideración. Y yo siempre pongo este ejemplo del Hospital de Solca, que es uno de los hospitales donde yo trabajo, que muchos conocen, está en la ciudad de Quito, y que consta de 40 camas, y este es el equipo de trabajo, que es muy importante porque para instaurar un programa de optimización de uso racional de antibióticos, no lo puede hacer una persona, tiene que ser un equipo multidisciplinario, y todos tienen que arrimar el hombro en higiene de manos, en cuidados generales de seguridad del paciente, en vigilancia activa, en uso o no uso de tiempo prolongado de antibióticos, y eso, el equipo tiene que estar convencido de que eso es lo mejor, y si no está la persona encargada del control, la otra persona dice, no, esto hay que controlarlo, no, esto hay que limitarlo, esto hay que preguntarlo. Entonces, estos son los ejemplos de los formularios o los formatos que nosotros empleamos. Esta es una hoja que se llama hoja azul, es una hoja que ha sido modificada en mucho tiempo, muchos, varios años, y ahora es súper completa y es una de las cosas que hemos hecho con el Hospital St. Jude, que es el hospital de cáncer pediátrico que se encuentra en Memphis, Tennessee, y que nos permite hacer una estandarización de los pacientes desde sus factores de riesgo, sus infecciones y cuáles son las infecciones asociadas o no a la atención de salud. Y esta es la hoja de acceso vascular, que es también la hoja que se llena todos los días con todos los pacientes que ingresan y donde se colocan todos los accesos vasculares, sean estos venosos centrales o periféricos o arteriales, y la causa de por qué se cambian o por qué se ha tenido una complicación, ¿no? Entonces, esto implica que todos los días tengamos que revisar las vías, que todos los días tengamos que revisar las infecciones, que todos los días veamos los factores de riesgo para de esa forma poder estratificar y hacer un consenso final. La higiene de manos, que una vez más está nuevamente como primera bandera de cuidado de prevención y control de infecciones, como sabemos ahora, muy preconizada y que definitivamente es una herramienta infalible para el control de infecciones. Y estas son las estadísticas que les quiero mostrar, que están muy interesantes y de las que yo me siento muy orgullosa, pero que también me dicen, a ver, regresa otra vez a la realidad. Fíjense, son los días de egreso pacientes del 2009, 4,666. Luego subimos muchísimo al 2016, de hecho aumentamos el doble, el 100%. Y luego hemos tenido un poco de disminución por varias situaciones administrativas y que salen fuera del lugar. Esto es hasta diciembre del 2019, que bajaron un poco nuestros días de egreso, pero siguen siendo muchos. Estos son los pacientes nuevos por año de leucemias, linfomas y tumores sólidos. El último año, fíjense, hemos tenido muchas leucemias
pero menos que el 2018 por estas situaciones que les cuento. Estos son los tipos de infecciones que están reportados como comunitarias, que son los ingresos que tenemos. En 2009 teníamos 297 infecciones de la comunidad o infecciones presentes al ingreso, que se llaman, y hemos tenido casi 1,000 en el 2018 y casi 800 en el 2019. Y las de abajo, la columna de abajo, la franja de abajo, son las infecciones asociadas a la atención de salud. Empezamos con 42 y las últimas que tuvimos fue 19, que si bien es cierto, uno dice, wow, sí, mucho menos, pero fíjense que el año anterior tuvimos solo 3, entonces algo está pasando y algo nos pasó en el 2019. Esta es la tasa global de infecciones asociadas a la atención de salud, que como les decía al inicio de la charla, es entre 5 y 10% en general. Nosotros teníamos, cuando iniciamos en el 2009, teníamos un 9 por mil, 10 pacientes. Y afortunadamente la fuimos bajando, nos costó, fíjense, del 2009 nos costó hasta el 2011, ¿sí? Y luego le hemos bajado y tuvimos una tasa envidiable en el 2018 y luego subimos un punto y entonces esta es una alerta para nosotros, para decir, alerta, algo no está bien. Y para eso es lo que sirven nuestras tasas, para decir, a ver, ¿en qué estamos fallando y qué tenemos que mejorar, qué tenemos que supervisar, qué tenemos que aprender más. Entonces, es las tasas de puerto subcutáneo también, fíjense, es una tasa muy buena, a pesar de que no era mala, 3.7 a 4.1 por mil días de uso de catéter, y luego la logramos bajar muchísimo, 2016, 2017, 2018 solo tuvimos una infección, 2019 otra vez tuvimos cero infecciones, que es muy importante, y es lo que nos hemos estado como abocando mucho más, y lo hemos logrado, pero al lograr eso a veces descuidamos la otra parte, y es lo que no tiene que pasar. Nuestra tasa de catéter venoso central de corta permanencia, fíjense, era altísima, 40.3 por mil días, era terriblemente alta y nos costó trabajo bajarla a la mitad en 2 años y a la final la logramos bajar ya a situaciones muy buenas, 1.3 en el 2018, pero otra vez se subió en el 2019, lo que significa que tenemos que seguir con la vigilancia y mejorar, ver qué es lo que pasa y hacer la intervención. Estos son los PICLINE o los epicutáneos, que son también no se utilizan tanto, pero sí son dispositivos que nos ayudan mucho. Fíjense, en este 2020 es un pico interesantísimo, súper alto, y hicimos varios cambios desde el uso de la solución, desde ir a los pacientes, cómo van los pacientes a quirófano, desde cómo se hace la inserción, y esto estuvimos trabajando muy duro porque teníamos una tasa todavía muy alta en el 2016 y logramos bajarla al cero por mil en el 2019. La tasa de infecciones asociadas al catéter urinario que tenemos es muy buena, varios años sin ninguna infección, y la tasa de neumonía asociada a ventilador, que la empezamos a vigilar mucho mejor, por eso no hay datos antes del 2015, y no queremos superponer los datos con vigilancia pasiva, sino con vigilancia activa, o sea, revisar siempre el paciente que está ventilado y anotar al día, en tiempo real, lo que está pasando. Y también le hemos logrado bajar muchísimo a 2.9, que realmente es un muy buen dato. Eso era lo que yo les quería presentar. Les agradezco la atención. Bueno, muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, gracias, Joana, por tu participación. Siempre tan interesante. Tenemos algunas preguntas que nos tienen aquí los asistentes, pero antes de dar paso a las preguntas o tratar de hacerlas más seguidas, quisiera que nos cuentes tú sobre en la disentería o la diarrea. Una de las personas pregunta que qué antibiótico tú recomendarías. Se usa bastante trimetoprim de forma a veces inapropiada. ¿Cuál es tu recomendación en esto? Incluso nos cuentan aquí que el manual IEPI, aunque sé que ya se actualizó y se cambió un poco esto, hablaba un tiempo de usar nacifloxacina por el miedo de las diarreas más graves, como las enterobacterias. No sé si nos puedes comentar un poco de esto. Gracias.
A ver, yo creo que todos los antibióticos que tenemos son antibióticos muy buenos. Ampicilina fue una droga que inició y que fue un boom y fue buenísima para tratar, por ejemplo, infecciones para hemófilos influenza tipo B cuando todavía no había la vacunación masiva y cuando se bajó las bacteremias y las infecciones gravísimas, incluida meningitis, del 90% a 1% o 2% máximo. Entonces, trimetoprim-sulfametoxazol es un medicamento que es muy bueno, pero lamentablemente sí tiene mucha resistencia. Entonces, nosotros tenemos que saber en qué casos puntuales debemos utilizarlo. Por ejemplo, en casos de pacientes graves o pacientes crónicos, es la droga de elección para neumocystis jirovechi, es la droga de elección, por ejemplo, para Acinetobacter baumannii sensible. Pero nosotros tenemos que saber y empaparnos un poco de la epidemiología que tenemos para poder dar esta indicación. En las zonas comunitarias o en las zonas rurales, lamentablemente no se puede tener muchas veces este reporte de epidemiología y, como digo, todos los antibióticos tienen características muy buenas, muy importantes y muy beneficiosas, pero también tienen efectos secundarios, ¿verdad? Y es lo que nosotros tenemos que ver. Si nosotros tenemos un paciente de riesgo, un paciente que tiene algo ya documentada, no podemos utilizar indiscriminadamente, siempre tome trimetoprim sulfa o cualquier medicamento, o ampicilina o incluso amoxicilina, ¿no? Tenemos que hacer un mejor screening de nuestros pacientes para poder dar la medicación. Ahora, ciprofloxacina es una droga buenísima, pero hay que recordar que es una de las drogas de segunda elección para tuberculosis. Y a pesar de que a veces pensamos que no tenemos tantos pacientes con tuberculosis, no es así. Hay muchos reportes de tuberculosis, sobre todo tuberculosis multiresistente y extremadamente resistente. Acabo de salir el año pasado, en el segundo semestre, la guía del Ministerio de Salud, que les invito también que la puedan revisar para ver esto. Y entonces yo creo que ciprofloxacina es una droga muy buena y que podemos utilizar puntualmente en ciertas cosas en niños, pero tenemos que cuidarla porque es algo que nos va a servir mucho, pero siempre y cuando no tengamos un uso indiscriminado. Joana, muchas gracias. Hay otra pregunta que nos están haciendo por aquí. Dice, en estas épocas del COVID, cuando vemos una neumonía, sea asociada al COVID o una neumonía de un niño por una infección respiratoria, ¿mantendrías el esquema de la recomendación de uso antibiótico de amoxicilina de inicio o cuál sería tu recomendación para este paciente de forma ambulatoria y luego a nivel hospitalario? No se te escucha, Joana. ¿Me puedes repetir que justo me timbró el teléfono y lo apagué? Disculpa. Sí, una de las preguntas que nos hacen dice, en estas épocas del COVID-19, ¿qué antibiótico tú recomendarías en el caso de una neumonía asociada, tanto a nivel ambulatorio como a nivel hospitalario? ¿Mantendrías un esquema clásico de inicio o qué serían tus recomendaciones en estos tiempos? Esa es muy buena pregunta, qué buena pregunta. A ver, primero hay que recordar dos cosas. Primero que la enfermedad por COVID-19 es una enfermedad que tiene mucha coinfección, entonces podemos tener dos infecciones virales juntas, ¿no? Y hay que acordarse que la primera infección viral en la que tendríamos que pensar va a ser influenza. A pesar de que acá en Quito hay un pico de infección por influenza que es entre diciembre y marzo, más o menos, y luego otro pico más chiquito que es más o menos esta época, entre mayo y junio. Podemos tener influenza todo el año, pero obviamente son menos casos. Entonces, siempre pensar en influenza, no descartar los otros virus que también pueden dar infección con COVID-19 y con influenza. Entonces, es una de las recomendaciones es, si yo tengo un paciente con COVID y tengo un proceso respiratorio, una neumonía y necesito oxígeno y es un paciente que hospitalizo, debo hacerle investigación viral, incluyendo siempre influenza estacional. Eso es uno. Lo otro es que también va a haber infección bacteriana, sobre todo por neumococo. Neumococo sigue siendo el primer agente. Entonces, recordar eso es bien importante. Entonces yo tengo que pensar que si mi paciente tiene COVID-19 y tiene una neumonía, tengo que cubrir neumococo en primer lugar, que es lo que usualmente hacemos, ¿verdad? No pensamos en general en otros gérmenes, excepto que tengamos ciertos antecedentes clínicos o antecedentes epidemiológicos que me hagan suponer que voy a tener un micoplasma neumonial
por la edad o por los antecedentes, o que vaya a tener una neumonía asociada a la atención de salud en otro paciente, que también podría darse porque son pacientes que pueden pasar mucho tiempo en el hospital. Pero inicialmente, un paciente con un cuadro respiratorio, neumónico, de la comunidad, sin factores de riesgo, que se encuentre estable, sería la terapia estándar, pensando en neumococo y en influenza. Muchas gracias, Joana. Por ahí tengo otra pregunta, y es, aparentemente también dosificar para los padres la medicación es complicada cuando se les indica. ¿Tú le ves algún valor agregado, el que el compuesto tenga un adyuvante, o cómo deberías darle las indicaciones que midan bien la medicación, las dosis, la preparación? Sí, yo creo que eso es bien importante. A veces pensamos, bueno, primero creo que es un plus del pediatra, ¿verdad? No, yo creo que hay muchos que tienen una capacidad de llegar al papá y al bebé y de poderles explicar, y hay muchas veces los papás son súper receptivos, pero muchas veces también tenemos papás que por más que les expliquemos y que les digamos y que les dibujemos y les hacemos detalles en la receta, no lo entienden. Entonces, esa parte, yo creo que en esa parte de dilución de medidas, sí hay que darse un poco más de tiempo para explicarle a los padres. Los medicamentos que ya vienen con soluciones listas para preparar, a mí me parece que son mucho mejores porque nos evitamos ese que se me fue de ponerle mucha agua, o al contrario, lo puse muy poquito, y nos ha pasado que a veces lo que se les da es un súper concentrado de la suspensión, y eso también hay que repreguntar cuando el paciente se va y regresa, a ver cómo le está dando, cuánto le puso de líquido, cómo le dio, cuánto le midió, cómo le facilitó, con qué le pasó la medicación. Creo que eso sí es bien importante, y creo que hay que tener un enfoque un poco más delicado en eso, más detallado en esas cosas. Y un poco para terminar, hay personas que me están preguntando dónde pueden descargar la hoja azul que presentaste. Si tendrían alguna duda, no sé si nos podrías indicar dónde te pueden contactar o para enviarte pacientes, porque hay preguntas muy puntuales sobre leucemias o casos muy concretos. Entonces, no sé si nos puedes comentar esas dudas. Yo creo que podríamos hacer, podrían mandar sus preguntas al correo de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, y después y yo les podría contestar y luego reenviarlas, ¿verdad? Eso podría ser una cosa en situaciones muy puntuales, porque obviamente es un tema muy amplio y no podemos abarcarlo todo. Uno, la hoja azul es una hoja que no está restringida, a pesar de que es una hoja de autoría del inicial del CDC con modificaciones del Hospital San Jude. Sin embargo, no está restringida. Podrían comunicarse por correo también en la sociedad, se las podríamos mandar, pero hay que recordar que antes de utilizar la hoja azul, nosotros tenemos que formar el equipo de programa de optimización de antibióticos y saber cuáles van a ser nuestros puntos claves a que nos vamos a dirigir. ¿Por qué? Porque no es tan fácil. No es complicado el hacerlo. Lo complicado es organizar cómo se va a hacer y quién va a hacer. Eso es lo más importante, porque si yo hago entonces en un mes y sí me animo y digo este mes lo voy a hacer y el próximo mes ya no, porque ya tengo más pacientes, porque yo no soy la que estoy encargada de eso, entonces no va a tener ningún sentido. Lo único que va a hacer es un desgaste y a la final desmotivarlos de algo que realmente, una vez que se empieza, tiene que seguir, porque si no, no va a tener el impacto de mejora que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Bueno, Joana, muchas gracias a todos los asistentes. Se quedan algunas preguntas, pero por cuestión de tiempo, quiero agradecerte por esta excelente charla, agradecer, y en nombre de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, invitarles a que estén pendientes de todos los webinars que estamos presentando, y agradecer también el apoyo del Laboratorio Zaval para haber llegado este día a esta charla. Muchas gracias a todos. Gracias. Esperamos vernos de una próxima vez. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.